Sí, with Hader or Aider, right? Great bass player. I mean, we did all the tracks basically in one day, and he had a lot of great ideas to offer and great playing to offer. And I was inspired by both of those guys in the rhythm section. Grabar este cuarto disco, verdad, fue una experiencia bien, bien bonita. Fue explorar nuevos sonidos, fue trabajar junto a Roy, quien es bajista. Me ayudó a de pronto experimentar un poquito más, a buscar frecuencias en el bajo que de pronto uno a veces como bajista no toma muy en cuenta. Entonces fue bien especial. Yo siento que hice algo nuevo, aunque con el mismo sello como vengo tocando siempre, pero siento que tiene un ingrediente especial este disco en cuanto al bajo. Y en cuanto a sonidos, pues grabé con mi bajo Lakeland, con cuerdas de R, que las cuerdas le dieron un sonido bien especial al bajo, pero también estoy usando pues pedales Aguilar, que me parecieron increíbles, el sonido que dan, la definición que dan. Las mezclas que se pueden hacer entre cada uno, pues fue bien chévere. Van a escuchar eso nuevo en Pescado Vivo, que también en el bajo pues exploramos un poquito más en el sonido, y sé que les va a gustar.